El uso de la palabra el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Senador Pozos Lanz, en uso de la tribuna. Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, el robo de hidrocarburos se ha convertido en un problema de seguridad nacional. El número de tomas clandestinas se incrementa día con día a lo largo de nuestro territorio, con un impacto adverso para la economía y las finanzas públicas, así como para la seguridad de las comunidades y de las familias. De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el robo de combustible en México en los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas locales a bandas de narcotraficantes, convirtiéndose en su segunda fuente de financiamiento después de la venta de estupefacientes. Para dimensionar la magnitud de este asunto, basta señalar, durante el periodo comprendido del 2009 al 2016, el Estado mexicano ha acumulado pérdidas en sus finanzas públicas por más de 159.957 millones de pesos por el combustible perdido, cifra equivalente a lo que la Secretaría de Educación Pública destinó a investigación científica en el mismo lapso. En lo que va del 2018, los grupos delictivos siguen sustrayendo el combustible de todos los mexicanos, que no se refleja en recursos que son indispensables para el país al momento de implementar programas sociales, proyectos de infraestructura y de salud principalmente. Guanajuato sigue siendo la entidad con mayor número de tomas clandestinas a nivel nacional, seguida por Puebla, por Tamaulipas y por Hidalgo. El robo de combustible afecta directamente a Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, de todos los mexicanos, de dos maneras. La primera es la pérdida del combustible sustraído y la segunda son los costos generados por la reparación de los ductos dañados para la ordeña del mismo, lo que afecta directamente a las finanzas de esta empresa. La actual legislatura ya ha abordado este problema al aprobar la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Pero sabemos que toda ley es perfectible, razón por la cual hay que modificarla. De ahí la pertinencia de este dictamen, cuyo objeto es desincentivar de manera inmediata esta actividad ilícita. Plantea modificar diversos artículos de la citada ley a fin de incrementar la punibilidad de este delito, pasando de 10 a 18 años de prisión y multa de 10.000 a 18.000 días de salario mínimo vigente, como se encuentra estipulado actualmente, en a una pena mayor de 12 a 20 años y una multa de 12.000 a 20.000 salarios veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente. Con esto se busca disminuir la incidencia de dicho delito y actualizar el marco jurídico con la desindexación del salario mínimo por la unidad de medida y actualización. Compañeras senadoras y compañeros senadores, en el Grupo Parlamentario del PRI seguiremos impulsando las medidas legislativas que sean de beneficio para nuestro país. Acorde a nuestro compromiso adquirido con los mexicanos en la aprobación de la reforma energética, también votaremos a favor de este presente dictamen, convencidos de que será un mecanismo que desincentive a las bandas de criminales
para seguir realizando esta actividad ilícita. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Se concede.